tiene. Yo lo que digo es que la inflación es causa y a la vez efecto de que la moneda que circula sea mayor que todas las mercancías en venta. De ahí el aumento ininterrumpido de los precios. No, eso sí lo palpa uno. Y como al trabajador le siguen pagando lo mismo mucho tiempo, resulta una disminución efectiva en los salarios. Eso sí es la Biblia. Ahora no dirán que no está a la vista. Con estos precios no sé dónde vamos a parar. ¡Oye, no me lo quiero! Era un señor, don Adolfo Ruiz Cortines, que conocía el pueblo a todo meter. Porque él llegaba y me decía: Mayito, mañana a las 8:30 lo espera usted en la Merced. Y llegaba, yo llegaba al cuarto para las 8, yo llegaba antes. Y Uruchurto, que era el regente, llegaba después, cuando ya estábamos los dos, llegaba a Uruchurto. Nos íbamos a la Merced. Y decía don Adolfo, ¿y por qué las tortillas a este precio? En aquella época, nada más. Fíjate, ahora se levanta, se muere, al precio que están las tortillas. ¿Eh? En lo político, el administrador custodiaba el Tesoro Nacional, respetando y haciendo respetar lo que él llamaba la investidura presidencial, y en general, todas las formas de la liturgia cívica. Pugnaba por infundir en la conciencia de los mexicanos el culto permanente a los campeones de nuestra nacionalidad, de nuestras luchas libertarias y de nuestro beneficio colectivo. Muchos niños de aquella época escuchaban cada domingo a las 10 de la noche la Hora Nacional. La Hora Nacional, la Hora de México. ¡Atención! ¡Formación en línea de ataque! ¡En guardia! ¡Adelante! Por formación política y por edad, Ruiz Cortines fusionó el culto patriótico liberal del siglo XIX con el culto revolucionario del XX. Cuidaba la investidura presidencial hasta en los más pequeños detalles, por ejemplo, el lenguaje. Como presidente era impecable. Alguna vez que en la conversación, en la íntima conversación, usaba alguno de sus términos veracruzanos, previamente le pedía permiso a la investidura. O sea, con perdón de la investidura. Pero lo central era la gravedad que imprimía en su papel. Un testimonio sorprendente proviene de uno de sus más enconados enemigos políticos, el líder del sindicato de maestros que al final del sexenio y a raíz de una huelga en su gremio sufrió la persecución del régimen. De la audiencia que tuvieron los dirigentes con el presidente, el líder Otón Salazar recuerda. Entonces la respuesta de don Adolfo, más o menos fue así. El gobierno de la República ha hecho todo lo posible por atender las necesidades de los educadores del país y hemos hecho con su pliego de peticiones lo que permite el presupuesto. Espero que ustedes sigan en el camino del patriotismo. Más o menos así. Ya un comentario mío es que yo vi en don Adolfo grandeza personal, que a mí me impresionó en el sentido de la grandeza personal de quien tiene en sus manos la dirección gubernamental del país. En realidad, eso era, pues, las características personales de él que yo pude apreciar. En el fondo de la conciencia, vamos a decir, del ánimo de don Adolfo Ruiz Cortines, había
el espíritu autoritario de todos los presidentes que se han alejado de los grandes intereses de nuestro pueblo, porque lo que ocurrió después confirmó lo que estoy diciendo. A la semana de tomar posesión, Ruiz Cortines envió al Congreso la iniciativa de ley para otorgar el voto universal a las mujeres. Se aprobó, como no podía ser menos, por unanimidad. Yo siento que la presencia de la mujer ennobleció la participación electoral, la política electoral, porque se acabaron los motines, la violencia en los actos electorales, y entonces todo el mundo empezó a votar con toda naturalidad. Sí, pero el voto es un avance político más que democrático. Las mujeres ya tienen voto. Sí, pero ¿de qué sirve que tengan voto si no va a ser respetado el voto? O si no va a ser tomado en cuenta el voto, digamos, ¿verdad? Porque cuando se pronuncian los sectores del partido, ya existía el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chiapas, por la persona de don Efraín Morán Osorio, pues hubo algunas inconformidades. Entonces, en algún evento al que asistía don Adolfo, una chiapaneca lo aborda y lo toma del saco y le reclama de por qué destaparon, por qué designaron a don Efraín Morán Osorio. Y don Adolfo ni siquiera busca una explicación ni una justificación, ni dice que fueron los sectores, ni nada eufemísticamente que hubiera, digamos, simulado lo que era la decisión de él. Él le dice, claro, lo designamos porque si dejamos que ustedes lo elijan, se agarran de las greñas. Ruiz Cortines concebía su trabajo simplemente como el de un buen administrador. Poner orden, cuantificar necesidades, establecer prioridades, delegar en personas competentes, llevar seguimiento del proceso, verificar resultados. Su gestión se caracterizó por la sensatez de sus proyectos. Sin embargo, desde que trabajaba en la Dirección de Estadística, tenía la convicción de que el reparto agrario, por sí mismo, no resolvía el problema de la miseria campesina. Conocía bien los datos y sabía que quedaban pocas tierras en verdad aprovechables para repartir. Don Adolfo, por ejemplo, nunca creyó en el reparto de la tierra. Don Adolfo fue un enemigo del reparto de la tierra. Él, si se ve las cifras, es el sexenio en el que menos tierra se repartió. Y su departamento agrario, hasta hay una anécdota en donde en Tlaxcuache, Garizurrieta, ahí lo manda a trabajar porque dice ahí no hay trabajo y hay cobras. Ante la falta de tierra y de trabajo, los campesinos se veían orillados a emigrar a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Pero con el fin de la guerra de Corea en 1952, se agravó el problema de los braceros. Los excombatientes norteamericanos regresaban a trabajar a su país y esto provocó que la migración legal, avalada por un acuerdo bilateral, se redujera notablemente. La gran mayoría de los mexicanos que cruzaban la frontera se convirtieron en espaldas mojadas. A pesar de los programas de Ruiz Cortines para repatriarlos, la migración ilegal no se detuvo. Las escuelas que durante el sexenio de Alemán solían inaugurarse a la orilla de las carreteras para que el turista comprobara tangiblemente el progreso del país, comenzaron a erigirse en los poblados mismos. Una de las memorables ideas de Ruiz Cortines fue la llamada Marcha hacia el Mar. De acuerdo con sus viejas meditaciones demográficas, Ruiz Cortines pensaba que una de las grandes ventajas de México estaba en sus dos largos litorales. Aunque sus proyectos se arraigaban en la experiencia, algunos, como la Marcha al Mar, fracasaron. En cambio, otros tuvieron mucho éxito, como la expansión del Seguro Social creado durante el régimen de Ávila Camacho. El Seguro Social funcionaba únicamente en 6 estados.